Viajamos al futuro para averiguar cómo estará tu relación. ¿Cuál será el resultado? Esto es Volver al Futuro en el cartel de la Mega. En el cartel de la Mega. Viajamos al futuro en el cartel de la Mega 835. Hoy es 28 de marzo. Pero vamos a viajar ahorita después de la sección. ¿Qué? ¿Tiene ganas que me agache? ¿Estás hablando? El pulpo, que es un enfermo. Así está. El pulpo también está mal sexualmente en su matrimonio. Para que yo que por allá abajo. 835. Bueno, casa infieles y volver al futuro de personas que su parte sexual está muy mal. Oiga, nos regañaron en Twitter por una sección que no volvimos a hacer y tienen toda la razón. Sí. De los robos en Colombia. Lo que pasa es que la dejamos de hacer porque ya no están robando. Elvis dice, pregunta seria, ¿ya no roban en Colombia? ¿Por qué quitaron la sección de los robos? No, Elvis. No, ya usted puede salir con el celular a la calle sin ningún problema. Hágale adelante. No, mentira, sí, volveremos a hacer la sección. Es más, ahorita que tenemos tiempo, la hacemos para que reporten dónde están robando y cómo están robando. Pero por ahora alguien, mira, quiere viajar al futuro y averiguar si su relación se ve bien o se ve mal. Pero el filtro es que su parte sexual esté jodida en la relación. ¡Aló, la amiga! Hola. Hola, buenas noches, bienvenida al cartel de la Mega, tu Instagram, ¿cómo te llamas? No, ¿cómo te llamas? Perdón, me equivoqué de pregunta. ¿Cómo te llamas? Diana. Diana, bienvenida, ¿desde qué ciudad? Me lo reservo. Ok, no hay ningún problema, ¿cuántos años tienes, Diana? Tengo 24 años. 25, perdón. ¿Y a qué te dedicas? ¿Y ya tan de malas en el sexo no puedes? Ah, ya, vamos a hablar de eso. ¿A qué te dedicas, Diana? Pues yo trabajo y ya trabajo en la parte estadística de una empresa. O sea, le gustan los numeritos. Sí. Lo triste es que hace mucho no hace el 69. ¡Uy, ole! Sí. ¡Ole, no sean así de pasado! Respeten. Ni el 72. ¡Uy, respeten, por favor! Más, siga con más, la... Ya, Polo, ya vas en tu esposa, no joda. Y tampoco el 29. A ver, mira, ya, por favor. El 29 es con alguien más chiquito. Mira, ya. Perdón, ya, ahora sí. Diana, chiquito. ¿Y cuánto lleva con su pareja? Pues, más o menos como 4 meses. ¿Qué? ¿Qué? ¿4 meses? Espérate, Diana, el filtro es que tengan, digamos que mal sexo, que ya, digamos que una vez al mes, si acaso, que hace mucho tiempo no tengan sexo. ¿Cumplís con ese filtro? ¿Qué? No te escuché bien. A ver, señorita, ¿hace cuánto no tienes sexo? Ya, pues, más o menos como un mes. Ahí está, entonces sí cumple el filtro. O sea, sí, claro. O sea, en estos 4 meses de relación, ¿la parte sexual suya ha estado mal? Es que sí, porque es que nos habíamos dejado, pero pues volvimos como a hablar las cosas y entonces pues ya pues por esa por eso, razón. Por eso, llevan 4 meses de nuevo. ¿Cuánto habían durado la primera vez? O sea, es que nosotros pues ahorita algo como más serio, pues los 4 meses, pero pues nosotros venimos más o menos como desde julio. Ah, teniendo ahí un cuentico, pero ya serios hace 4 meses. Pero, ajá. O sea, cuando eran cuentico tenían mejor sexo que cuando se cuadraron. Pues no, mejoró pues ya cuando nos cuadramos. Ah, mejoró y hace un mes nada. Entonces cuando era cuento me imagino. Pero en estos 4 meses, porque el requisito es que la parte sexual esté mal. O sea, ¿para usted en su relación la parte sexual está mal? Sí. Por lo que... Hace un mes, y eso que están empezando, mira, ya como la parte seria, y ahí dice que en esta parte seria el sexo es mejor. Oiga, y muy mal, ¿y por qué cree usted que la parte sexual está mal? Pues, no sé, o sea, yo creo que como que no me ha llegado como al punto. ¿Qué? Pero, ¿cómo así? No entiendo, explíqueme mejor. Pues, o sea, no sé, como que, digamos, al principio, pues era como algo como con más calma, como que sí, como conociendo, y pues ahorita como que todo es como más apresurado, entonces, o sea, a eso me refiero, como que no volvió como a buscar ese punto, pues, como de más dedicación, más como empeño en eso. O sea, pero es que no sigo sin entender, ¿por qué cree usted que es la falla en la parte sexual? ¿Por qué cree que a usted le dan ganas, la verdad, o no le dan ganas de tener sexo con él? Sí. ¿Y por qué cree usted entonces que él es el que no tiene ganas? Pues es que no sé, porque pues... Es blandengue. O sea, usted lo busca, o sea... Porque yo quiero saber, o sea, qué me espera
pues en eso. Pero venga, venga, pero no, le vamos a ayudar el futuro, pero en el momento, en lo que usted ya vio en el presente, usted busca al tipo, le coquetea las cosas y él se frena, ¿qué le dice? ¿Qué explicación le da por qué no le gusta tener sexo con usted? Porque mira, nada más harto que usted empezara a buscar a su pareja y que ella lo frene. Ay, sí. Ahí es tema de hablar, porque uno dice, ¿qué te pasa? Entonces ahí viene la niña y le dice, no, es que estoy en mis días. Ah, bueno. Vampirín. O estoy estresado porque acuérdate que tengo que terminar de trabajo hoy, no tengo cabeza para más, perdóname, ya mañana con todo, espérate, salgo de este problema que tengo hoy. O acuérdate que mi mamá está enferma y tengo que ir a buscarla, entonces perdóname, no tengo cabeza para estar teniendo sexo ahorita. Pero, ¿el qué le dice? O sea, ¿usted lo busca él y el qué? ¿Él no hace nada? No, o sea, es como que no, tengo reuniones, o sea, no busca el espacio, o sea, si me va a entender, cuando nos vemos, es como que hacemos cosas como con más personas y no busca el espacio como de intimidad, y pues, o siempre está ocupado, o está estudiando. ¿Él con quién vive? ¿Ah? ¿Él con quién vive? Sí, con la novia. ¿Solo? Sí. Imagínese solo, y usted, ¿por qué si él está tan ocupado, por ejemplo, o no sé, si en su casa sus papás no le permiten irse a dormir con él, o cómo es esa vuelta? Sí, pero es que hay como una cuestión, digamos como que cuando estoy con él, como que dormimos como en la casa de los padres y yo no me quedo con él. Pero no entiendo, él vive solo. Ajá, o sea, él vive solo, pero normalmente cuando yo voy a donde él vive, porque pues él no vive cerca, o sea, vivimos como en, digamos, él vive en un lugar y yo en otro, o sea, a distancia estamos como 40 minutos, 30 minutos. Normal. Entonces digamos que yo me voy a quedar allá, pero él vive solo, básicamente por ser independiente, pero realmente mantiene donde los papás. Pero si vive solo, pero venga, entonces no es que el hombre no tenga el espacio ni nada, no se lo quiere dar y por algo está corriendo, porque si el hombre vive solo, señor, le diría a usted, mira, estoy muy ocupado, ¿por qué no te vienes y te quedas hoy conmigo? O pasemos el fin de semana en mi casa, ¿por qué no hacen esos planes? Exacto, o sea, es como que no, pues como que no, quedémonos acá donde papás, porque vamos a una reunión, y pues como que no, o sea, no busca, no me dice como que no, mira, pues estemos, no, nada. Venga, pues, y le hago una preguntita, y puede pasar, mira, y esto no es a tema de burla ni nada, y el hombre sí funciona bien, o puede tener de pronto, mira, un problemita, sí, señor, y trata de esconderse. Que se ha acomplejado por algo también. Acomplejado por algo o le falla o algo, que eso pues es normal, somos humanos, no somos máquinas. Sí, sí. Pero de pronto, como está empezando, le da pena y dice, no, ¿sabes qué? Vamos donde mis papás. Y ahí saca la excusa de, no, aquí no podemos hacer nada, no, o sea, mis papás al... No, es que, y no, mira, que él hace como más o menos año y medio, 2 años, pues se dejó una relación él tenía una pues mujer, y ellos duraron pues como 10 años, 11 años, entonces pues mucho tiempo, ¿sí me entendés? Pero venga, pues, ¿cuántos años tiene? 31. Y es mayor 6, y estoy 25. Venga, pero en la parte sexual, cuando han tenido relaciones sexuales, ¿todo bien? Sí, o sea, como te digo, al principio... No, pero me refiero, bien. O sea, todo bien, o sea, el hombre funcionó bien y la pasaron rico y todo. Ah, no, sí, claro. Ah, sí, por eso, claro. Mira, entonces es muy raro el man, porque uno dirá, no, es que nunca han tenido y de pronto no quiere por pena de algo. ¿Será que no le gusta? Pero muy raro que se esconde, digamos, y dice, quedémonos juntos, no, vamos a dormir donde mis papás. ¿Usted le ha hecho la prueba del Platón a su pareja? Ole, ya, esa prueba no. ¿Cuál es la prueba del Platón? ¿Que lo metan en un Platón? Le meta las bolas ahí a ver si le flotan o no. ¡Oiga! Ole, ya, no sean así. Ah, para ver si le está poniendo los cachos, para ver si... Obvio. Ya descargó. Pero venga, ¿y usted está dispuesta a seguir con esta relación si esto siguiera así? Pues, o sea, yo la verdad como que hay otros factores que también están afectando pues la relación, ¿ya? Entonces como que pues por eso, o sea, digamos, yo creo que esa parte se puede solucionar porque pues listo, ¿no? Como que se puede parar como en la raya y decirle como que venga, ¿qué pasa? No lo ha hecho aún porque, o sea, yo siento que como que también le estoy dando como ese espacio a ver qué sucede. Pero pues hay otras cosas que yo digo, bueno, eso lo sexual se puede solucionar, por eso es como que quisiera saber qué pudiera pasar como para eso mismo, porque si no funciona tampoco ahí, pues yo creo que uno también busca pues el éxito, sí, también en esa parte, porque no todo puede ser amorcito.
es funcional por fuera, pero internamente no. Bueno, muy bien. Vamos a averiguar el futuro. Antes, los que están interesados en Casa Infieles con Xavier Piñeros, que ahorita no pudo dar las líneas el hombre, a Xavier lo pueden llamar al 311-865-4069. 311-865-4069 para el que quiera averiguar Casa Infieles en privado con Xavier Piñeros. Pero por ahora viajo al futuro, donde Sandrita Mayorga. Sandrita, buenas noches. Muy buenas noches, Dani, y buenas noches para todos. Sandrita, esta relación de esta mujer, apenas 4 meses ya de relación seria, pero ya muchos problemitas. ¿Esto en un futuro se ve bien o se ve mal? Se ve mal, Dani. No, pero sí, mira, ya apenas 4 meses ya mal. ¿Y por qué se ve mal, Sandrita? Bueno, me está marcando algo oculto. Pareciera que él está saliendo con otra persona. Uy. Y eso lo ha como desubicado. O sea, no estoy diciendo que tenga algo con otra persona, pero sí me menciona que de pronto la parte sexual con esta persona le parece aburrida. O sea, como que no encaja, como que no. Entonces como si él estuviera buscando otras experiencias, otras situaciones, o bien tiene algo físico que efectivamente, digamos, se está ocultando, porque sí me marca lo oculto. Entonces creo que ella de pronto hable y le pregunte, porque pues pienso que esas cosas son de hablar, ¿no? Si hay alguna falla, digamos, en la parte activa, o si hay alguna falla a nivel físico. Pero adicional a esto me dice que él es una persona un poco dispersa o está muy preocupado, y ella va a notar que hay mucho rechazo en muchos momentos. Entonces pues también todo eso hace parte de hablar y de que ella aclare qué es lo que está pasando. Esa sería la conclusión. Muy bien, bueno, ahí está su explicación, señorita. Bueno, ya usted verá qué hace, que me le vaya muy bien. Bueno, gracias, hasta luego. Bueno, pues, chao. Sandrita, ¿cuál es su línea privada para consultas? Claro que sí, pueden marcar el 674-5880. Sandrita, muchísimas gracias. Con mucho gusto, Dani, muy buenas noches. 8:47, vamos a cerrar esta primera parte con la sección de la quejadera, ya viene. Mucho por decir, y no tenías dónde. En el cartel de la Mega, los Taxiviris y Jack Sparrow tienen mucho por decir. Aquí estamos en el cartel. Bueno, 8:47 minutos. Vamos a cerrar esta primera parte antes del cartel paranormal con la quejadera. Usted es Taxiviris, es Jack Sparrow. Mañana les prometemos que hacemos la sección de los robos, mira, para que no se nos olvide. Por favor, sí, ya le apunté. Pero es que no podemos dejar por fuera la de la quejadera, donde los Taxiviris, las motocicletas, los motocicletas, me enredé. Los de las motos. Motocicletas. Motocicleretas. Los motocicleretas. Eso así. Los bicicleteros, los buseteros, camioneros, tractomuleros. ¿Se quejan de qué? De los huecos, del alcalde, del costo del tinto, de los pasajeros. ¿Usted de qué se queja? Del gremio del transporte. Llame ya y empieza a quejarse. 601-288-4218. En el Partido Nacional Santa Fe están revisando el VAR para ver si hay penalti a favor de Santa Fe. Va a mirar el VAR el árbitro. Pita una mano y el balón le pega fue en la cara. Que de hecho ya van a mirar el VAR. No pelee, ya. Ahora no, dígalo sin llorar. Dígalo sin llorar ahora. Ya, espere que para estar. Ay, le pega en la mano y le revienta la cara. Ya, no joda. Un pendejo también ese árbitro. Ojalá lo piten. Aló, la Mega. Hola, la Mega. Buenas, ¿usted qué maneja y dónde anda, amigo? No, yo manejo moto y ando aquí en Bogotá. Moto. Federico Jaramillo. Moto. Vas? Bien, ¿usted es de esos motociclistas que se meten entre todos los carros como abejas? No. Diga no, la verdad. Tengo compañero y los veo a todos. No, la verdad, soy muy consciente porque también manejo camioneta. Entonces también uno sabe y antes doy espacio pues para que ni me rayen el carro y para que puedan pasar. Y bueno, ¿y cuál es su queja? No, mi queja es que soy mamado de los huecos. Esta ciudad está colapsada, no hay por dónde andar. Lleno de obras y pues no se ve mejoría, cada vez vamos peor. Oiga, ¿alguna vez en su moto ha cogido un hueco en Bogotá en la alcantarilla que lo bote al piso? No, pero me he quedado ahí trancado que se me ha dañado el rim de la moto. Ay, qué. Ah, o sea, se mete ahí de cabeza, no se cae, pero queda la moto atrapada ahí. Sí, que va atrapada, menos mal iba despacio, pero sí he conocido casos que pues ha llevado hasta compañeros la muerte. Sí, claro, es claro, que uno, no. Si uno en un carro, coge un hueco y le duele, en una moto, mira, sale para el carajo. Pero bueno, ahí está la queja, los huecos en Bogotá y la cantidad de horas por parte de un motociclista. Muy bien, la Mega, buenas noches.
Buenas noches, Tripita. Ay, hermano, ella es el hermano de Paul. Siempre le entra la demanda en esta sección. Esto es maña. ¿Cuál es la queja? Y espero que sea queja o si no, no recibo más su llamada. ¿Cuál es su queja? No más alegría en esta sección. La alegría, dejémosla para otro día. ¿Cuál es su queja? Tripita, bueno, me voy a quejar porque hoy me violaron. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Amiguis! ¿Cómo así? ¿En el taxi o en dónde? Sí, Tripita. Vea, pasó lo siguiente. Hoy una señorona, tiene 45 años. Sí. Se iba a encontrar con un cucho. Sí. Pero el señor no le llegó la cita. Ajá. ¿Y qué me dijo a mí la señora? Me dijo, usted va a hacer lo que va a hacer el cuchito ese. Ay, ay, ay. Muy bien, muy bien. Ahí está la queja al man que le hicieron la vuelta. Se queja porque le hicieron la vuelta, hágame el favor. Bloquear número. Muy bien, 850. Otra queja. La Mega, buenas noches. Aló. Llamen a quejarse, les queda un minuto. Después, si no, quitamos la sección, ya no hay más rollo, ya no hay quejas en Bogotá, en Colombia, mejor dicho, el país soñado. Tampoco hay huecos. Sí, no hay huecos, no hay nada, no hay tráfico, no hay trancos, no están robando, ¿no? Mejor dicho, La Mega, buenas noches. Sí, pues, buenas noches. ¿Qué maneja usted y dónde anda, amigo? Tatiris de Manizales. Ponga la queja. No, hermano, eso ya no hay por dónde andar aquí, hermano, eso es una mano de carro, aquí no hay pico y placa. No, los guardas de tránsito no colaboran aquí regulando nada. No, esos se desaparecen en la hora pico. Uy, tremendo, hermano, porque queremos y amamos esta ciudad. Si no, yo ya me hubiera ido para Nueva York. Muy bien, la queja es de Manizales. Y esos trancones, miran esas subidas llenas de empinadas. Sí. Que le rodea al carro, que no sé qué. Sí, qué problema para arrancar el carro en esa loma. En esa loma y se le colgó y le dio al de atrás porque se le rodó. Porque Manizales es una ciudad de puras vías así empinadas. La Mega, buenas noches. Aló, buenas noches. Buenas, ¿qué maneja usted y dónde anda, amigo? Estoy aquí en Bogotá y soy motociclista. ¿Cuál es la queja para hoy? Uy, no, hermano, hace poquito cambié de moto y no, qué fastidio. Estoy despegando la que uno no puede andar rápido. Toca ahí suavecito, ¿qué tal? Y todo el mundo era una pitadera, parce, hoy. No, pues, le toca a uno como hacerse de un ladito, hermano, porque le pasan por el lado. Oiga, pero es que ahora, si uno, ahora hay trancón de motos. Es que las motos se meten entre los carros, pero en ese... Sí. Eso no es un carril. O sea, entre los carros se vuelve una fila de motos, ¿no? Que hay taco también, lo que vos decís. Ahí se quedan. Y entre, sí, hora, y entre ellos se pitan. Y pero entonces, digamos, en la 30 por que ya no hay semáforos ni nada, uno va andando ahí por un ladito y no falta el del carro que va pitando porque vaya fan o el taxista o no, hermano. Y uno ahí como que, bueno, con ganas de andar, pero pues si anda duro la moto, se la tira. Entonces... Bueno, ahí está la queja de los motociclistas. La quejadera, mira, bueno, que me la va muy bien mañana en su mañanero. Muchas gracias, desde las 6 de la mañana estamos ahí ya jodiendo la vida y pasando bueno con Chirri y todo el combo. Ahí tuvimos Casa Infieles, tuvimos Volver al Futuro, tuvimos el apoyo a emprendedores, tuvimos quejadera y mucho más. Toca volver a hacer la sección de los robos. Si lo han robado en estos días, guárdese para mañana para que nos cuente dónde lo atracaron y cómo fue la atracada que le pegaron. Y si no, déjese robar mañana para que tenga algo que contarnos, para que participe. ¿Para que no? Sí, déjese robar. No sea perro. Bueno, muy bien, ya viene el cartel paranormal a las 9 de la noche para escuchar todas sus historias de miedo. Ya volvemos. Estás oyendo el cartel de La Mega. En nuestra app, La Mega Oficial.